faltan huevos. Muy buenas noches, bienvenidos a Info San Lorenzo Radio, programa número 20. Ya estamos en marzo, tenemos un nuevo clásico este fin de semana contra el Globo. Vamos a estar repasando también todas las novedades del ciclón. Se fue Menossi. San Lorenzo jugó muy mal el sábado pasado con Central Córdoba. La verdad que nos comimos una goleada 4-0 con los santiagueños. ¿Cómo andan, chicos? Hoy está Casa, hoy está Johnny. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Santi, Luquita? ¿Todo en orden? Te la jugaste con la cortina, Santi. La verdad que te pasaste, ¿eh? Arriba. Hola, Casa. Lo mismo, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Johnny, Santi? Hola a toda la gente que está escuchando. Bien, te iba a decir que estaba mal por la derrota, pero ya con la cortina que pusiste también arranqué para arriba. Y hay que levantar un poco, hay que renovar un poco el programa y levantar de cara al futuro, porque si jugamos como jugamos el sábado pasado con Huracán, la verdad que nos pasan por arriba cualquier equipo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya con la cortina se nota que falta la hinchada, ¿viste? Falta aliento, falta gente, a ver si levantamos un poco el equipo. Ya que hablamos... No les pasa siempre. En lo personal, casi siempre, ¿no? Aunque iba a la cancha, el hecho de escuchar una canción ya te motivaba a querer estar, ¿no? Pero ahora como que se extraña un poco más, ¿no? Escuchar una canción de la hinchada, enseguida te empezás a manejar. Hablando de hinchada, ¿qué pasaba el otro día con Davo y el equipo si había público? Porque la platea norte se venía abajo, yo lo veníamos hablando ahí en el grupo, ¿no? Increíble la actuación del equipo. Fue una actuación complicada, además el resultado, ¿no? Muy aparatoso en un momento, porque quizás era de esos partidos que no te sale nada, pero podías terminarlo 2-0 y alcanzaba. El 4 ese te sentencia, más que la vez pasada nos pasó lo mismo con Central Córdoba, ya parece un chiste, ¿no? Más allá de eso, la derrota es durísima, pero bueno, es un ciclo que recién empieza. Yo quiero creer en la Bode, que esto va a mejorar. Y jamás voy a ser de los que van a la cancha a putear a un jugador. Esos son los plateístas. Así que con eso no tengo nada que ver yo. Johnny, ¿cómo lo viste el equipo? Horrible. Horrible de todo aspecto, ¿no? Más allá de que, a ver, en lo colectivo obviamente San Lorenzo no mostró nada. Pero creo que no era un partido para perderlo así, ni loco. Se define, yo creo mucho en lo que dijo Davoy y comparto su análisis de que sin decir, mirá, se equivocó Monetti, se equivocó Gattoni, o sea, sí. De parte del técnico, ¿no? Pero hizo un poco referencia a eso, a que el partido se define por errores puntuales, y sí, yo creo que más allá de el primer gol, hay un error conceptual de Pitón que saca para el medio, ¿no? En ningún libreto todo dice para afuera, pero bueno, pero después termina en un golazo, salvo ese, después en todos los goles hubo algún que otro error, y San Lorenzo no fue una máquina llegando, pero tuvo sus oportunidades como para empatarlo, la de Herrera, una de Oscar, que le erra la patada. Creo que el partido sí, se termina definiendo, más allá de que no se jugó bien, por cosas puntuales. Y hubo una de Trojaski en el primer tiempo, que le queda ahí la pelota flotando y se le va por arriba. Claro, no. Ese creo que era también haber para sido el empate, me parece, ¿no? El 1-1 podría haber sido ese. Sí. Bastante clara, ¿eh? La agarró bien ahí, pero se fue alta, estaba la pelota ya estaba muy arriba de sobrepique y la agarró como pudo. Sí, porque, a ver, fueron 10 minutos nomás, no. Perdón, Santi. No, preguntaba que en Unión Trojaski, ¿estaba jugando de 9 o más por afuera? Antes de llegar al ciclón. Yo tengo entendido que era más, él era como un segundo delantero. Yo las veces que lo vi, que tuve bastante partido que lo vi en Unión, alternaba bastante, pero le gusta jugar de 9 de área. No me acuerdo ahora el otro delantero que tenía Unión en esa época, pero era como lo que quiere hacer un poco de Agobe con Ubita Fernández y con Di Santo, ¿no? Que cuando uno se abre va al otro, pero que los dos pueden jugar de 9, en teoría. Sí. Johnny, ¿qué ibas a decir? No, que, a ver, no se puede analizar nada de los primeros 10 minutos, ¿no? Porque fue cortito. Después del gol, San Lorenzo se derrumbó. Pero creo que hasta ahí, sin ser claro, intentaba manejar la pelota, intentaba ser el que dominaba, ¿no? Y tuvo un par de córners que no cabeceamos ninguna, pero como que quería ser protagonista. Ya después del primero se desmoralizó totalmente y ni hablar cuando vino
el segundo que fue todo error. El segundo hay un montón de errores combinados en una misma jugada que es imposible zafar. Pero además de eso, me parece que el análisis que hay que hacer es que, está bien, los goles llegan por errores, ¿no? Te pueden meter un gol por un error. Tal cual dice Johnny, nos caímos, cosa que no puede pasar, pero además, aún así, no estábamos teniendo llegadas muy claras. Ya dijimos a otro Yankee, después arranca el segundo tiempo, salí con la cabeza fresca, bueno, dale, lo empatamos. No recuerdo muchas atajadas del arquero de Central Córdoba. Miento igual, tuvo atajada de Loso Sánchez cuando llegamos, pero no recuerdo jugadas claras. Te meten el 2-0, metele que por impulso, por huevo, lo querés salir a pelear. No, sigo sin recordar muchas jugadas. Yo creo que hubo un cabezazo más, algo de... ni me acuerdo ya las jugadas, de las llegadas claras que tuvimos. No, lo más claro fue un desborde por derecha, que tira en el centro, le erra Ángel. Y después, no sé si el pase lo pone Óscar o Ángel para Herrera, que definió, y esa sí fue una buena pelota, pero ya el partido ahí, si no me equivoco, estaba 3-0. Y sí, Herrera entró sobre el final. Ahí creo que el partido ya estaba 3-0 cuando fue la jugada de Herrera. Algo que decías vos, Johnny, del tema de los córner, pues San Lorenzo tuvo 14 córner, muchacho, y cabeceó solamente una vez. Y un cabezazo medio bombeado cuando ya la dominó fácil el arquero de ellos, pero y ellos tuvieron uno solo. Acá tengo las estadísticas. Que en 14, sí, ¿no? Cabecear uno. Es increíble ese porcentaje. Habría que mirar de esos 14, ¿cuántos fueron en los primeros 10, 15 minutos? Creo que de los 14 han sido 7, 8 en esos primeros minutos que San Lorenzo intentaba querer ser protagonista y tenía un montón de pelota parada. No puede ser que cabeceara, aunque sea. No ganábamos ni esa. Sí. Qué nochecita para el pibe Gattoni, ¿no? La verdad que no pegó una, pobre. Sí, bastante flojo, la verdad que ya, bueno, venimos marcando que no sé si fuiste vos, Luca o Emma, que creo que fue Emma, que hizo referencia a un conocido de él, que le había dicho que por ahí el Gattoni era algo, no sé si sobrador, pero como que jugaba, sí, ponerle que sobrador, digamos, ¿no? Como que está en exceso de confianza. Sí. Quizás un poco lo traiciona eso, y bueno, ahora esa confianza creo que la ha perdido el chico, ¿no? Porque tanto en el segundo gol como en el tercero, actor principal, creo yo, ¿no? Junto con Monetti. Yo también concuerdo bastante con Johnny. Creo que claro, más que sobrador, el modo de defensa de Gattoni es más exquisito, ¿no? Le gusta frenarla y salir jugando, cabeza en alto. Me recuerda un poco a Mamana en River, que Mamana en inferior era la bestia y después en primera le costó bastante. Cuando debuta Gattoni dejó la vara muy alta los primeros dos partidos, se acuerdan que no podíamos creer cómo salía ese chico, entonces esa confianza quizás de repente cuando se la ve que no le salen las cosas debe ser difícil, pero yo creo que tiene la personalidad para salir adelante, todos los pibes tienen una meseta siempre después de que arrancan, sí. Yo creo que hay que bancarlo en ese sentido, no le vamos a caer al pibe, después es verdad que no ha logrado tener ese pico de nivel que tuvo en los primeros partidos, pero nunca desentonó tanto, este partido desentonó, pero bueno, entre todos los problemas que tenemos, creo que Bragheri, Gattoni y Pitón se mantiene en la defensa de lo más estable. Sí, concuerdo en el hecho de, sí, estuvo un partido horrible, fue actor principal, vuelvo a repetir, de dos de los cuatro goles. Ahora, no se le puede caer, estaba viendo que por ahí estaba la idea de que entre Donati, me parece que ahí lo matás, a un pibe sí lo matás, porque es verdad que no está rindiendo como los primeros partidos, pero tampoco es que viene jugando así de mal, tuvo un bajo, a ver, viene bajando un poco su rendimiento, sí, el partido malo fue el del otro día, dejalo en la cancha, que el pibe agarre confianza de vuelta, me parece. ¿Qué les pareció la actitud del equipo después del 2-3-0? Porque la verdad es que no movían las piernas en un momento, estaban ya relajados. Yo creo que no le falta liderazgo al equipo. El Torito Rodríguez, capitán, para mí hace mucho que desear, ¿no? Desde lo mental. Bueno, lo habló un poco de Abobe. Sí, como que... Claro, a eso te iba a decir, que hizo referencia mucho a eso también. El equipo, más allá de tener problemas futbolísticos también, tiene un gran problema mental. Porque es lo que marcaba... Lucas, recién, te hacen el segundo, bueno, dale,
vamos por empuje, por inercia, vamos para adelante, y no se vio eso tampoco en el equipo. A ver, San Lorenzo tiene más plantel que Central Córdoba, sí, te hacen un gol tempranero, bueno, nos acomodamos, a los 20, 25 tenés que estar otra vez con la cabeza en alto, que tenés que empatar el partido, y no se vio nunca eso del equipo. Sí, fue un partido. Una sola tarjeta amarilla Perdón, iba a sumar Santi, eso. Pau. Perdimos 4-0 y una sola amarilla. Eso marca un poco, Sí, ¿no? La. hubo algo. Totalmente, totalmente de acuerdo, Santi. Yo creo que quizás hubo una sobreexageración en no querer dejarse llevar por el resultado. Vieron que a veces también puede ser contraproducente si te dejas llevar por la desesperación de empatar. Entonces, como todo el tiempo tuvieron la sensación, hasta el 2 a 0 es válido esto que voy a decir, ya después del 3 a 0 no, pero hasta el 2 a 0 capaz tenían la sensación de que si no se desesperaban con su modo de jugar y viendo que Central Córdoba no, en verdad no atacaba, sino que los goles llegaban por error ellos, que si se acomodaban podían empatarlo o hasta darlo vuelta. Y ya después del 3 a 0 ya fue muy tarde porque tenía que dar vuelta a eso y te debe matar. Quiero creer que fue algo así porque la verdad que esté Torito Rodríguez, no esté Torito, esté Ramírez, no esté Ramírez, esté Ángel, no esté Ángel. Los nombres, a mí me desespera cuando se quejan de si están los gemelos de titular, si está este titular o no. Más allá de los nombres que estén, es San Lorenzo y todos los nombres que están es bueno, porque estamos hablando de si sale un Romero y entra un Ubita Fernández, o sea, si sale un Melano, no hace mucha diferencia en cuanto a eso. Entonces, no puedo creer que estos jugadores de primera no tengan la sangre para salir a pelear esto. Lo único beneficioso, entre comillas, de todo esto es que creo que es una lección. Esto no puede volver a pasar. Yo quiero creer que un tipo con la personalidad de Dabove, que no tiene nada que ver con un soso, esto no lo puede volver a permitir. Esto es la señal que te dice, listo, o acá hay cambio, o ponemos más huevo, o no sé, pongo a la reserva, porque si no, así no se puede jugar en primera, viejo. Sí. Ahora, yo comparto lo que decís, Luca, de que por ahí sirve, ¿no? De tremendo resultado en contra, de decir, bueno, va, tocamos fondo, ¿no? Ahora, lo que yo pienso, más allá de que, vuelvo a repetir, el equipo no jugó para nada bien y no mostró concepto de los que quiere el técnico, ¿no? Ahora, si tus jugadores se equivocan de la manera que se equivocaron, ¿no? Individualmente, cada uno, es imposible luchar contra todo eso. Porque arrancamos del primero, error de Pitón, el segundo entre Gatón y Javier Elías, y creo que después Monetti no sé a qué sale porque Bragieri venía cerrando bien. Sí. El tercer gol, otro error de Gatoni. Contra esas cosas puntuales, y un técnico no tiene nada que hacer. Que si se equivocan de esa determinada manera, un jugador de primera, bueno, muchachos, ¿qué quieren que le haga yo? Sí, durante el partido no puede hacer nada, pero sí puede ahora acomodar las cabezas, porque es esto, No, obvio. al pibe no quemarle la cabeza para no desanimarlo, a Monetti ver cómo le acomoda los puntos, o sacarlo, o charlarlo, no sé, la verdad. Lo mismo al medio, decir, che, chicos, aquí estamos jugando, no generamos nada. Eso es lo que ahora tampoco tiene que hacer y me tiene que mostrar a mí y a todos los hinchas de San Lorenzo, ¿no? El partido que viene, que tiene la personalidad para hacer esos cambios, que creo que fue lo que siempre le faltó a Soso. Claro. Esto, puerta para afuera, la verdad no estamos adentro en el vestuario con Soso, pero tenía esa impronta medio de esta nueva camada de profesores, medio de a lo bielcista, ¿no? De ser más docente, de ser didáctico y que capaz, yo quiero que le pegue un grito, yo quiero que a estos tipos ahora lo agarre y les pegue dos sopapos figurativamente o de verdad, lo que sea necesario en el caso para despertar a los jugadores y decirle, esto es San Lorenzo y hay que salir a poner huevo. Tenemos un audio de un testimonio de Blaieri, del Central del Ciclón, después del partido. Vamos a ver qué dice. Diego, ¿son esas noches que no salió nada? No, mal, mal. Tenemos que cambiar el camino, no podemos ir por esta celda. Realmente no soy un equipo, no soy una idea. Tenemos que cambiar el chip urgente. Todavía estamos a tiempo y bueno, es hora de empezar a ver la jerarquía que hay en este plantel. ¿Qué pasó? No salió nada. Esa noche, como vos lo dijiste, esa noche que tenés todo al revés, llegaron 5 veces, ¿no? Hicieron 4 goles. Complicado hacer un análisis así cuando en este momento estoy caliente por el error de la última jugada, por los goles que me hicieron. Así que bueno, tratar de dar vuelta a la página,
tratar de corregir todos los errores que cometimos y esto no nos puede pasar más. ¿Qué se saca de positivo? Quizás que ahora viene Huracán y es un buen partido como para dar vuelta a la página y también lo que viene de Copa Libertadores, por supuesto. De este partido no sacamos nada. No puede sacar nada positivo un resultado así. Tratamos de dar lo mejor de nosotros, no nos alcanzó. Ahora se viene un partido muy difícil, el clásico, y si lo queremos ganar no podemos jugar así. Bueno, ahí estaba Bragheri. Pregunto ahí a la gente ahí que está del otro lado también, los chicos váyanse sumando. ¿Bragheri es más que Donati en este momento? Yo lo veo firme. Creo que tanto este partido como el anterior fue más allá del error de la última jugada, que es una pifia, la misma pifia que tiene Ángel Romero en el otro área, la tiene acá y termina en gol. Pero me parece que es lo más regular, si se quiere, de estos dos o tres partidos que han pasado. Comparto totalmente con Johnny, me parece, me sorprendió, no me esperaba este nivel de Bragheri, no era la imagen que tenía. Me parece que vino bien, me parece, inclusive con el resultado de la vez pasada, sostengo que me parece que le vino bien también a Gattoni, que va a ser una burla a los dos, mejor que con Donati. Leo algunos mensajes acá sobre el partido del otro día. Beto nos pone, hoy demostró que Dabove no sabe nada, es un vende humo, no sé qué carajo hace en la semana. No hay una jugada preparada, tiene 20 córner y 0 jugadas preparadas. Nada, es un horror, San Lorenzo, vergüenza futbolística, no supo superar a un equipo de la B. Acá tengo Claudio que nos dice, Claudio de Capital Federal, me da vergüenza decir que soy de San Lorenzo, no se juega nada. Espero que no avancemos en la Libertadores, solo hacemos papelones. Claudio, sí. Jamás te va a dar vergüenza ser de San Lorenzo. No, total. Nos puede dar vergüenza mirar a Peruzzi de 4 o a Menotti arquero, pero ser de San Lorenzo jamás, Total. Acá. Buena, siempre, mala mucho más. Obvio, hay que bancar igual. Leandro es de Barrio Norte, nos pone Monetti que no ataje más, por favor. Erraron los refuerzos, no son más de los que había en el plantel. A este DT todavía no lo entiendo. Josué Luis nos pone 4 errores, 4 goles, los Romeros desde el inicio. Bueno, ahí tenemos comentarios también acá en el chat. Todo indica que van a jugar, parece, el sábado los dos. Sí. Aparentemente los ponen entrados. Y es una buena oportunidad. Además, después de tener el partido por Copa, que ahí volvería al equipo donde no los considera a los dos titulares, así que le da la excusa. Lo pruebo en este y en el siguiente vuelvo a mi esquema, si se quiere. No, pero si hacen un buen partido no lo saca más. Veremos. Yo no creo que los ponga dos veces seguidas de titular. Como mucho quedará uno y el otro entrará en su tiempo, me parece, por Copa. Acá tenemos el análisis de Emma, nuestro compañero, que nos mandó su testimonio sobre el partido y lo que viene. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Saludos para ustedes y toda la audiencia. Esta semana no voy a poder estar con ustedes, pero bueno, ya la semana que viene sí. Y vamos a hacer un repaso también de lo que fue, ¿no? La durísima, bochornosa, escandalosa victoria de Central Córdoba, ¿no? Con condición de visitante. Y bueno, San Lorenzo, que ya creo que fue esto, tocar fondo y le va a servir a Dabove para decir este camino, obviamente que no era. Y repasando algunas de las estadísticas que hablábamos nosotros, aparte, ¿no?, en el fuera del aire, sí, la posesión de San Lorenzo fue el 73%. El tema es qué hacemos con esa posesión, ¿no? Porque, como decíamos, la posesión, tener la posesión no es una estrategia, sino una herramienta. Y San Lorenzo habría que ver de esos 568 pases cuánto hizo hacia adelante. Y se ve un San Lorenzo esperando pelotazos de espalda a los delanteros parados. No se vio movilidad para nada, no se vio distintas opciones de ataque, era recaer en los centros, con los 17 córner que tuvo, con los 14, perdón, córner que tuvo San Lorenzo, cabeció una sola vez, como decíamos. La verdad que tener la pelota por tenerla y hacer pases para atrás no sirve para nada. Miremos si no la estadística, ¿no?, de Central Córdoba. Está bien que tuvo muchísima suerte Central Córdoba, porque el primer remate que tiene al arco clava un golazo, pero después también los errores fueron muy infantiles de San Lorenzo, tanto de los defensores como algunos despejes para el medio. Y bueno, también Monetti no tuvo una buena tarde, así que fue una noche para el olvido.
que todo esto haga recapacitar a Dabove, que creo que lo va a hacer, y a la dirigencia también, y a los jugadores, ¿no? Pero hay que analizarlo desde lo que pasó en el partido, no tanto de los números, pero también los números hablan por sí solos, ¿no? Porque cuando tenés 14 córner y podés cabecear una sola vez, se notan muchas falencias en el equipo, así que por lo que se ve se posiciona Gordillo como titular. Yo creo que Pitón se va a mantener, pero Peruzzi tiene que salir urgente del equipo, debería ingresar Herrera, y yo el cambio que sería Oscar por Jalil Díaz, que lo vi mal. Ramírez, bueno, el único más o menos rescatable con Bragieri, y después del equipo estaría más o menos para ir igual, ¿no? Gattoni creo que saldría por Donati. No veo mal que salga, no por la actuación del pibe, porque cualquiera puede tener un mal partido y es uno de los primeros malos que tiene. Si no, me gusta también ir dándole minutos también a Donati y no dejarlo tanto afuera. Así que, bueno, y el ataque por lo que se ve va a ser bastante similar, pero bueno, yo pondría el tanque Díaz adelante con Ángel Romero y Ubita Fernández, o no sé qué extremo usará si sigue usando Melano, ¿no? Así que, chicos, les mando un abrazo grande, si es un poquito largo, pero era para repasar varias cosas, y que tengan un buen programa. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Emma analizando un poco el partido pasado y lo que viene. Hacía, bueno, hincapié acá también los comentarios sobre los corners, falta el trabajo en pelota parada. Acá nos pone Mauricio Torito, capitán con 15 partidos, referente. Ahí tirando una incógnita. Luciana, buenas tardes. ¿Quién? Si no es, con... Sí, dale. Perdón, Santi, con este equipo, ¿no? Con estos, los que jugaron el otro día, ¿quién tiene que ser el capitán? Porque si vamos a los partidos jugados, ¿quién tiene más de 40 partidos en San Lorenzo? Yo lo pongo a Ramírez. No hay un jugador que diga, salvo Colochini, ¿no? Que... Sí, bueno, por rendimiento, pero sí. No por cantidad de partidos. ¿Cuántas veces está Ramírez en San Lorenzo? ¿Hace 20 partidos, 25 partidos? No sé bien cuántos. Sí, sí, no quedan muchos. Con... Sí, yo lo hubiese puesto a Pitón. Y no, es que, a ver, por histórico del club, tenés que poner, cuando juegue, si es que vuelve a jugar Torrico, Colochini, no tenés mucho más. Por decir, bueno, este es el jugador que hace mucho que ganó tal cosa en San Lorenzo. Sí, sí, se fue Blandi, bueno, Colochini no juega y ahora dejaron un vacío ahí en la capitanía, porque Torrico también está lesionado y todavía no va a volver. Así que los históricos ya quedan muy pocos. Vamos a ver. Se fue Gonzalo Rodríguez, que también está. La de Pitón no me parece mal. Sí. Sí, no me parece mal a la de Pitón, pero no lo veo tampoco con tanto carácter como decir, viste que a nosotros, va, en lo personal me gusta que estén encima del árbitro, que se le hable cada tanto, que ordenen. Yo dentro de un tiempito le daría la oportunidad, si sigue siendo parejo, a Bragieri. Dentro, no ya, obviamente, ¿no? Pero de acá a 6 meses, 5 meses, creo que Bragieri tiene todas las condiciones para ser un buen referente. Y sí, en ese sentido generalmente son los centrales, los arqueros, los cinco, suelen ser jugadores con más personalidad. A mí me parece que Pitón tiene más personalidad, él no lo ha demostrado, pero si me decía antes que Ramírez, por ejemplo, que es mi pollo y uno de los jugadores más regulares de San Lorenzo, creo que puede ser más líder Pitón. Pasa que es más tranquilón, quizás sí, pero no creo que a la hora de pelear una falta o algo, ¿no?, le falte. Pero bueno, eso es todo, su posición. Y en su momento habíamos hablado de Donati también, que es hincha de San Lorenzo. Pero ahora no está jugando, va a ser difícil. Sí. No, es que no tenés mucho para decir, no hay nadie que se destaque más de Ramírez, que se destaca futbolísticamente entre todos los malarios, ¿no? Sí. Creo que Ramírez viene siendo lo más parejo del primer partido de Sosa, mira, te diría. Teníamos una encuesta en Twitter sobre Monetti, si debe seguir siendo titular. Por ahora va ganando el no, 88%, y el sí, el 11,6%. ¿Qué opinan, muchachos? Porque el otro día le patearon 5 veces 4 goles. Está bien, bueno, que erraron los compañeros y demás, pero los últimos partidos, bueno, con Colón también se mandó un macanón en la última jugada. ¿Qué dicen? Yo lo veo falto de confianza, si se quiere, no sé. Creo que, bueno, el segundo gol es todo de él, más allá que antes hay errores. Vuelvo a repetir, no sé a qué salió estando la jugada controlada, porque Bragieri ya había cerrado. Él le dio la opción de tirársela por arriba, se la dio él al jugador de Central Córdoba.
Y me parece que en el tercer gol se equivoca Donati dejándole el pase corto, pero él lo termina mandando al frente también, porque no salió decidido, salió como dudando. El jugador de Central Córdoba con una simple gambeta hacia la izquierda lo dejó pagando, como que le salió dudando si salía, no salía. Por ahí está mentalmente, quizás está mal, Monetti. Sí. ¿Y el pibe de Becky? Sí, yo por mi parte ni siquiera jamás juzgaría a un jugador por un solo partido. Debo tener el partido excelente y uno malo, Sí, eso sí. lo entiendo. A mí directamente no me gusta Monetti en su estilo, no me gusta, me parece que lo trajimos supuestamente por cómo jugaba por los pies y no me parece que haya demostrado para nada eso. No me gusta que quiera salir porque no me genera confianza, me pongo nervioso cada vez que le dan la pelota en los pies a Monetti. Atajando es relativamente bueno, o sea, ha llegado a pelotas complicadas, eso no descubro nada, pero no me parece que genere confianza, que haya una muralla ahí atrás. Me preocupa sí que no tengamos un suplente firme porque justamente está el pibe de Becky, que lo banco, pibe del club y demás, pero claro, un pibe que le puede ir bien como mal, lo puedes quemar, pero yo hoy por hoy, antes que Monetti, lo pondría para probarlo, si ahora viene esta seguilla partido, si se pudiese, aunque sea, le daría la Copa Argentina y si mereciera más, le empezaría a probar en otro torneo. Y cuando Yo vuelva a le Torre Rico, veo. creo que pelea igual por igual con Monetti. Yo le veo toda la personalidad para que salga a la cancha ya el sábado de Bechi. Se puede equivocar, obviamente, ¿no? Y por ahí te pasa eso que marcabas vos, Lucas. Que por ahí tiene un partido malo y lo quemás. Y después, ¿a quién pones? A Monetti, a De Bechi. Pero me parece que tiene toda la personalidad para salir a la cancha y jugar un partidazo el fin de semana. Yo acá tengo un resumen de las estadísticas de Monetti en San Lorenzo. Recordemos que tiene contrato hasta fin de año, todo este año por delante. En San Lorenzo jugó 31 partidos, 29 goles en contra, o sea que casi de un gol de promedio un gol por partido. Tiene 13 vallas invictas, un penal atajado contra Lucas Barrios cuando estaba jugando en Huracán. Dos amarillas y dos rojas tiene Monetti. Así que bueno, estaba vos hablando acá un poco del estilo, de la personalidad que tiene. ¿Te acordás cuando lo echaron con Boca? Y con Defensa, Sí, me lo echaron parece. seguido en un momento. Tuvo una ¿Cómo? seguidilla de expulsiones seguidas, Se le tal cual, lo sale mismo que dijo Jenny. la cadena al mono. Exacto, Ahora, exacto. qué interesante, Santi, lo que marcás de que de los 31 partidos le hicieron 21 goles 29. y tiene 13 vallas y 29 goles, perdón, 29 goles y tiene 13 vallas invictas. O sea que los partidos que le hicieron goles le hicieron más de 2, 3 goles por partido. Sí. Y vallas invicta tiene casi el 35%, casi 40% de valla invicta. Más o menos Santi, ese porcentaje. ¿vos mantenés a Monetti o pondrías a Debeki? Que nos preguntaba a nosotros y vos no decís nada, che. Yo lo probaría de Bechi. Sí. Por Copa quizás lo dejo al Mono Monetti ahora el próximo miércoles, pero este fin de semana, para calmarlo un poquito, ¿no? Al mono que se tranquilice y esté bien de lo mental. Probaría al pibe, sí. Sí, Va, quizás pibe, le ya viene bien, ¿no? tiene Salir un 26 años de Becky. 25, ¿cuánto tiene de Becky? Y anda por ahí, Sí. sí. Cerquita. Por eso que te digo que creo que es el, teniendo el rendimiento que está teniendo Monetti, y tenés un jugador de la institución, de la edad que tiene, porque por lo general los arqueros se demoran un poco más, ¿no? En lograr consolidarse y ser titulares. Está Sí. en la edad justa para que el pibe juegue. Acá Jonathan nos pone, no, prefiero a De Bechi, que nunca me gustó, pero después del partido con Liniers me levantó más la fe. En el resumiendo de Bechi, adentro Monetti, afuera. Después Guido pone, un promedio de mierda tiene. El promedio de goles en contra. De De Monetti. Monetti. Sí. 25 años José, tiene. José de Bechi, ah, me ganaste de mano, Johnny, exactamente eso iba a decir. Tiene 25 años. Bueno, no es tan Especial pibe está para que entonces. juegue. Nació el 9 de julio, fecha patria. No sé qué significa eso, pero debe ser algo bueno. Y en la selección estuvo, en las selecciones juveniles estuvo atajando varias veces. Es que de hecho, previo al Mundial de Sabela, lo llevan de sparring y dicen que yo ahí lo empecé a seguir un poco a De Becky porque ahí fue que tomó notoriedad porque Sabela dijo que lo sorprendió.
Mirá Era vos. el juvenil promesa de San Lorenzo en ese momento y ahí lo entré a seguir un poco. Y bueno, por ahora la encuesta. Ahí tienen en Twitter, si quiere la gente ir votando, pueden seguirnos. Monetti debe seguir siendo titular. Va perdiendo 88,4. Por ahora la gente dice afuera el mono. Repasamos las redes del programa. YouTube, estamos como Info San Lorenzo Radio. Suscríbanse al canal. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, también como Info San Lorenzo Radio. Estamos en Spotify con todos los podcasts de los programas. Sigan la cuenta de Johnny también en Instagram. Boedo y San Lorenzo, toda la información del día a día. Se confirmó rival de Copa Argentina, muchachos. Defensa y Justicia. El campeón de Defensa, la lindo partido, ¿eh? Sudamericana. Para ver. Campeón de la Sudamericana. Lindo partido. Me gusta, me gusta. Tenemos, bueno, ya tenemos un cruce con Defensa, si no me equivoco, en el 2014, ¿no? Por ahí Santi vos había puesto algo. Sí, en cancha de Racing. Perdimos 2-1 en ese. Lindo partido, porque además también este defensa se está reorganizando, no es ya el campeón, algo que le pasa siempre a defensa porque tiene muchos jugadores a préstamo y demás, entonces lo desarman cada vez que tiene una buena campaña. Volvió ahora a BKCS. Va a ser un partido interesante para los dos equipos, me parece, están los dos medio armándose, en verdad. No la Sí. meterá. San Lorenzo tiene un. No, no está la fecha confirmada igual, No, ¿no? no, todavía no. No. Tenemos unos 20 días por delante agitados. Sí. ¿No la meterá el Ubita contra defensa? La ley del ex. ¿Quién te dice, A no? nosotros. Y a nosotros no, por lo general nos hacen goles los que se van del club, así que alguno que venga a goles a su ex club no estaría mal. Che, Casa. Siempre, siempre tiene que salir la ley del ex. Te Casa, escucho, Santi. ¿sabía quién puso en el grande T? Alexis Castro, goleador del campeonato. No, te voy a matar. No hizo un gol a nosotros. Apenas pongo el gol del partido de Colón y me metí un gol, digo, ¿qué le pasa a este pibe? Mirá que está ¿No podemos préstamo. romper el préstamo ahora y que vuelva? En 2022 vuelve él y Menossi. Ahí tenemos el doble 5 y Gordillo. Mirá, qué mitad de cancha. ¿Eh? Porque Mainossi se fue a Tigre, no lo habíamos dicho todavía, sí, No, ah, lo no. dijiste vos en la apertura. Sí, pero ahora lo vamos a repasar también. Sí, sí, sí. Que siga Castro así, ojalá venga con confianza y ande bien en San Lorenzo, lo único que quiero, porque anda en todos los clubes menos con nosotros. Increíble el pibe. Tres goles encima no hizo en su carrera. Nos tiene alquilado. Bueno, va a jugar Gordillo, ya está para jugar, Johnny, el colombiano. Sí, todo indica que va a ser el 5, ¿no? Del sábado en el clásico contra Huracán. Veremos qué nos muestra, ¿no? En teoría y a priori estamos, bueno, en general, ¿no? El hincha San Lorenzo está algo ilusionado con este refuerzo. El más de los que han venido es el más pretendido, el que más esperaba, el que más se hizo desear, ¿no? Porque tardó en llegar también y del que mejor se habla. ¿Y qué foto circuló en redes hoy? ¿La viste, Casa? Muy buena, la verdad. ¿Cuál foto? ¿La de Menossi con la camiseta No, no, del no, no, Tigre no. La de Gordillo, o la de Gordillo. mi futuro tatuaje en el pecho? Impresionante. Mamita. Qué linda Tremendo. carita. Sí, te Ahora da. la voy a compartir en nuestro Twitter para que toda la gente la pueda ver. Dale, 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 dale. Te da como un poco de la imagen, aunque sea de presencia, ¿no? Después veremos que. Yo lo que sí he visto. El otro día hacíamos también referencia a que en los compilados siempre los jugadores son buenos, ¿no? Y son todos para la Pero selección, ¿no? por Los ahí, compilados. sí, olvídate. Lo que sí lo veo que, a mi manera de entender el fútbol, me parece que va a vivir amolestado la manera de jugar que tiene. Pero bueno, se tendrá que cuidar un poco, ¿no? O serenarse, si se quiere, porque es medio como pasado de revoluciones a veces. Sí, creo que dos programas atrás habíamos hablado un poco de sus estadísticas en el fútbol colombiano, que había sido el jugador con más quites en la liga de allá. Y con más amarillas también. Así que Sí, hay que porque a tener veces cuidado. el hecho de, claro, el hecho de querer anticipar, de querer estar siempre antes, a veces llegas tarde. Entonces, bueno, se va a tener que cuidar o va a vivir amonestado. Ahí compartí la foto, chicos, en nuestro Twitter de Gordillo. Y sí, concuerdo totalmente con ustedes dos. Es el típico 5 de marca raspador. Así que vamos a ver cómo se mide, que no se le vaya la cadena y que sea
expulsados seguido, más cuando no te conocen todavía en el fútbol, ¿no? Te tenés que hacer un nombre porque te cobran todo, más si ponés esa cara de loco para ir a patear. Yo soy de esos que cada vez que se va a tirar al piso pone cara de loco, entonces tenés que ser más bicho porque el árbitro te mira y dice, no, este fue a quebrarlo, por más que vos fuiste a la pelota. ¿Será el próximo Chaco Torres? ¿Te acuerdan de Chaco Torres? Lo que pegaba Chaco Torres. También, otro que tuvo más de una expulsión. Sí. Una bolsa. La de expulsiones. Bueno, si quieren pasamos a lo de... acá Guido nos pone con respecto al partido de defensa. Pasó con lo justo el Halcón, casi se lo empata a Estudiantes de Caseros como 20 veces en el segundo tiempo. Mirá, no lo vi mucho el partido, pero... Mira, no sabía que estuvo a punto de empatar. Después Jonathan nos pone... la defensa hay que mejorar, o sea, Monetti no está atajando bien, pero la defensa por algo está. Y vamos a ver ahora con Huracán, porque a Gattoni supuestamente lo va a sacar. Veremos lo de Gattoni, yo ya dije que me parece puede estar bien Bragieri, Gattoni y Pitón. Para mí el punto flojo es el 4, ya lo sabemos, y me parece que por la única razón que todavía no está siendo titular Salazar es por una cuestión de físico, Herrera, de físico. Entonces este sábado podría probarlo Herrera, y si ya está para jugar los 90, sabes cómo pongo Herrera de titular, ¿no? Sí, porque el otro día entró bien, el rato que entra bien. Ahora, sí está la posibilidad de Herrera, medio que se rumorea, que puede llegar a irse a Brasil, si no me equivoco. Y que te acordás que cuando lo rompieron estaba casi vendido. Sí, el libro de pase, ya ellos tienen tiempo de incorporar hasta el 1 de mayo, y bueno... anda rumoreándose de que el Palmeira vendría a buscar a Herrera. Sí, ya no sé si... en mercados anteriores lo habían sondeado del parte del Palmeiras, pero después bueno, se lesionó. Sí. Cuando se rompe fue estado casi vendido, me acuerdo. Claro. Creo que se hablaba de 2,5 millones. Sí, es verdad que se paró, y bueno, ahora y más si no logra meterse en el primer equipo, creo que si llega una oferta, él mismo la va a querer aprovechar, ¿no? El hecho de si no sos titular en un equipo y te llaman de otro, y bueno, vamos a probar suerte en otro lado. Tiro una pregunta ahí para debatir. Ahí la gente vaya poniendo ahí en el chat, donde quieran, o en Twitter. ¿Qué les parece Pitón de volante por izquierda en una formación, ponerle 4-4-2? Porque últimamente ataca más de lo que defiende, ¿no? Y hace goles. Yo no lo veo con esa formación. Sí me gustaría un Pitón jugando con tres en el fondo, que sea el típico carrilero del doctor Bilardo, que juegue uno por izquierda hacia Pitón, y de la misma manera que haya alguien por derecha, que tranquilamente Guerrero o Salazar lo pueden hacer, ¿no? Jugar con tres, y el medio vendría a ser cinco en el medio. A mí me encanta, pero tienen que ser corredores, ¿no? Tanto que va por derecha, por izquierda tiene que ir y volver. Tiene que tener un estado físico de la gran siete. ¿Casa? Sí, un poco lo mismo que Johnny. A mí mucho no me gusta eso de cada vez que es medio típico, ¿no? Cada vez que un lateral anda mejor en ataque que en defensa, se lo pone volante y no siempre ha terminado bien ese experimento. Creo que. Y cuando un volante te defiende bien, lo terminan bajando de lateral. Creo que el único caso que vi de un volante que se terminó afianzando de laterales fue Buffarini, que cuando llega con nosotros era volante por derecha, ¿verdad? Así que no soy muy loco. Me parece que si el lateral ataca bien y mete goles, tiene que seguir siendo lateral. No, sí, porque... Perdón, Johnny. Son poco los laterales que logran hacer las dos cosas bien. Entonces, si cada vez que uno hace algo mejor y lo cambia de posición, no logras mucho. Yo seguiría así, y sí es verdad lo que dice Johnny, que en el caso de que sea un semivolante tendría que ser con una línea de tres atrás, claro. Que con los centrales que tenemos no me gustaría un Donati, Gattoni y Bragieri, y quizás Herrera y Pitón por los laterales, pero no soy muy loco de esa falsa línea de cinco que ahora está un poco de moda de nuevo, no es mi esquema favorito. Yo, vos sabés que comparto el hecho de no subir... que no juegue de volante, porque me parece que el lateral y más Pitón, ¿no? Genera peligro cuando llega de sorpresa. Más allá de que Pitón pasa mucho, te hace problema a la defensa contraria porque te aparece un tipo que no estaba en los radares, entonces te llega un tipo atrás y dice, pero si estás jugando en la mitad de cancha, vos sabés que está el tipo ahí, puede llegar a tener una marca encima.
Y en lo personal, sí, en cuanto a la línea de tres, pero yo no jugaría con dos tipos pesados. Pondría uno de experiencia, sea Colocini, Gattoni, perdón, Donati, Bragieri, y dos stoppers ligeros. Podría jugar el pibe Fran Flores o otro que tenga un poco más de experiencia, ¿no? Pero no tan pesado. Creo que para jugar con línea de tres, los centrales tienen que ser rápidos, al menos dos de ellos. Si por lo general cualquier equipo te ataca con dos, ¿para qué querés cuatro? Con tres te sobra. Sí. La verdad que fue interesante lo que dijiste de Fran Flores, ¿eh? No lo había tenido en cuenta, pero podría ser, es verdad. ¿Y a Fran Flores lo bajó a reserva o volvió a entrenar ahora? A ser convocado. El otro día había sido partícipe de la reserva. Bueno, igual él juega bastante, no sé, es el capitán del equipo de Monarris. Se lo pide mucho al Sí, pibe, ¿no? de hecho la vez que lo baja, llega y mete goles. Sí, pero bueno, ya vimos cómo están jugando los pibes, ¿no? Cada vez pierde más terreno en este equipo. Sí, a mí hay algo, a ver, yo un poco y un poco soy. Me parece, por un lado, me parece bien que si no van a jugar, no lo puedes tener clavado, más allá de que estén entrenando de primera, clavado sin fútbol. Me parece perfecto que bajen, jueguen, ¿no? Que ganen sus minutos. Más que nada, Fran Flores pone que no ha jugado tanto en la primera. Un poco distinto quizás es Julián Palacio, que ya tiene otro roce en la primera, tiene varios partidos, más de 15, si no me equivoco. Sí. A él sí, por ahí me hace más ruido que vaya a jugar a la reserva. Pero pibes que han tenido uno, también Lucho Sequeira lo bajaron a la reserva, son pibes que, ¿para qué van a estar colgados arriba si no van a tener la continuidad que se merecen? Bueno, que jueguen, que tengan ritmo futbolístico en la reserva. Concuerdo totalmente con Johnny y Santi, que para tenerlos y que después no entren no te sirve tener en el banco. Sí creo que tendrían que empezar a ser ya más una opción de recambio, porque hoy por hoy peleamos por si juegan los dos Romero y entra Ubita, entra Melano, entra Troyaki, entra el que entra, y son todos tipos que compramos afuera y no estamos aprovechando los pibes. Y sobre eso, quiero decir rápidamente, la vez pasada veía justo el partido de Platense y jugaba Salazar, quien fue de inferiores de San Lorenzo, El defensor. del central, fue, exacto, que en San Lorenzo jugaba de cuatro, pero es más central ahora. Fue una de las figuras de Platense en el ascenso, ahora afianzado en primera, veremos cómo le va, no hizo mal partido el otro día. Y en Sarmiento Junín contra Boca jugó Lauti Montoya, un lateral izquierdo que también en San Lorenzo tuvo pocas oportunidades, después recuerdo lo mandamos a préstamo a Chacarita y se rompió los ligamentos, que siempre se tuvo expectativas, es bastante chiquitito, es petizón, pero anda muy bien. Cuando lo vendimos anduvo por Estudiantes de Caseros, casi ascienden, fue una de las figuras del equipo y del ascenso en general, y ahora volvió a primera. Y te da un poco la pauta de todos los chicos que estamos perdiendo, ¿no? Que podrían ser tranquilamente titulares o al menos pelear un puesto en la primera. Y te sumo, Santi, rápido antes de dejar hablarlo, que nos contestaron el tweet sobre el pibe Gattoni, que bajó el nivel y pone acá Rodrigo, arroba cuecolo en Twitter, Sí. muchas minas parece, no puede levantar la pelota. Lo mataron. Porque es fachero, el facha Gattoni, tenemos que decir. Y se cortó el pelo, ahora no usa más la colita. Capaz que es eso, es como Sansón, perdió los poderes, pero ya va a volver, yo lo banco al pibe. Sí. Pero bueno, quería decir eso sobre los muchachos de inferiores, que me parece estamos perdiendo muchos jugadores en ese sentido. Ahí hablamos mucho ya en todos los programas acá sobre el proyecto de inferiores, ¿no? La noticia del día, hoy miércoles, Menossi a Tigre a préstamo, Johnny. Sí, cerró. Yo había entendido, perdón, en principio que se iba a ir a préstamo sin cargo. Finalmente se va a préstamo con cargo y con una opción de compra. Creo que el préstamo, si no me equivoco, es de un año. Sí. Ahora, ¿quién Hacía, que marcaba más está? que nada. Perdón, ¿quién está en Tigre de director técnico? Ay, me mataste, me sacaste muy apurado. No te lo sabría decir, pero lo buscamos enseguida. Te decía el hecho de que pensé que iba sin cargo porque es de público conocimiento que San Lorenzo le debe una plata, ¿no? A Menossi cuando lo compró en 2 millones, si no me equivoco. Sí, casi. Le debía una plata y bueno, yo tenía entendido de que bueno, iba a ir sin cargo por un año para saldar esa deuda y que bueno, después estaba la opción de compra, pero no, finalmente es un préstamo con cargo.
Y Menossi que arrancó de ma mayor a menor, porque los primeros partidos Es verdad. se mostró bien y después fue muy bajando mucho el rendimiento. Está bien que bueno, que lo agarró Sí, después es verdad, lo que hizo primero. de la cuarentena no estuvo a la altura. Sí, pero ya tampoco con Pixi. Yo me acuerdo que los primeros partidos de Juan Antonio en su vuelta rendía bien. Era esos jugadores que lo más cercano, ¿no? Lo que se vio en Tigre, que llegaba al área, tenía un remate de media distancia, había tenido un par de oportunidades para hacer goles, pegándole de afuera y generaba juego, ¿no? Pero decayó. Después del cuarto, quinto partido, ¿no? Se empezó a ver un Menossi flojo, flojo. Y a ver, si hay un jugador que tuvo oportunidades, Fue fue Lucas Menossi en San Lorenzo. sí. Acá tenemos algunas de las estadísticas en San Lorenzo. Partido se dice 27, pero es 28 en realidad, porque el otro día jugó, ingresó va creo que con Colón. Goles ninguno, minutos 1689, dos asistencias, 9 amarillas, que me parece que son 10 ahora. Y tenía contrato hasta el junio de 2023, así que iba a volver en enero del año próximo. Vamos a ver cómo le va en la primera división, Primera Nacional, ahora se llama la D, la B. Sí, Pero es un jugador la que hay Primera que Nacional. recuperar, porque semejante inversión, casa, bueno, vos lo venías diciendo, tapó a juveniles por jugar él. Y además lo que decía Johnny, que es importante, que ha pasado con muchos que vienen y no tienen las chances, como por ejemplo Alexis Castro, se lo probó dos o tres veces, no andás, San Lorenzo es un club que te quema, como está pasando ahora, no andás bien, y Víctor Yanqui no sé cuándo vuelve a jugar. Si Melano no levanta, pasa eso, ¿viste? Porque la urgencia te tira. Pero Menossi con Soso fue titular todo el tiempo. O sea, Soso cuando nosotros no entendíamos por qué lo ponía, Pizzi cuando llega lo ponía. Y ahí, bueno, decías un poco las estadísticas: pocos goles, que era un 5 que tenía llegada en Tigre, pero no es lo principal que le podés pedir, pero dos asistencias. Era un 5 que tenía que crear juego, que dar la pelota a los delanteros. Lo que hoy se espera de Jalil Elías, que todos los partidos arranca y me gusta, y después todos los partidos no me termina gustando al final, pero que no le vamos a sacar, obviamente, le vamos a tener fe hasta que llegue. Acá estaba viendo Diego Martínez, el nuevo DT de Tigre. Ah, mira. Viene ahí No lo el. conozco, pero debe ser algún entrenador de esta nueva camada de entrenadores jóvenes, la verdad no lo tengo. Acá en los comentarios, Ligüe Naim nos pone: aguanten los pibes y que tengan mucha más oportunidad. Basta de traer a jugadores que llegan a ocupar el lugar de los pibes. En ese puesto, bueno, estaba Sabela, ahora volvió Insaurralde, que todavía no va a jugar por Copa Argentina el otro día. Jugadores que si tienen rodaje pueden llegar a jugar bien en el equipo y acentuarse más. Mirá, Insaurralde de las veces que lo vi jugaba muy bien. Pero eso es el problema de los pibes, viene de arrastre y viene de arriba. No, más allá de que un técnico pueda ponerlos o no, que, a ver, si te traen jugadores y el representante tiene convenio con alguien de la dirigencia y hay que ponerlos, ¿y quién manda? ¿Manda el entrenador o manda desde arriba que te dicen tenés que poner a tal jugador? No sé si escucharon la nota. A Donofrio marcó algo muy importante, todo lo contrario a lo que hace San Lorenzo. San Lorenzo tiene que vender para poder comprar, porque si no, no hay plata. Y Donofrio hizo referencia el otro día a que él tiene que comprar para poder vender. Y si yo hago hincapié en esto, porque tenés que traer un jugador que te afiance a los pibes, entonces vos podés vender a los pibes y seguir sustentando el club. Nosotros hacemos todo lo contrario, tenemos que vender a los pibes regalados para traer paquetes, porque estamos trayendo últimamente paquetes. Sí. Es que estoy totalmente de acuerdo, Johnny, en eso. Lo que decimos un poco, perdón, Santi, que venga un central bueno, un Bragueri o lo que sea, un buen compañero te da confianza para el pibe que está al lado. No es que anda mal el partido y lo sacamos, o a lo mismo en el mediocampo y en todas las líneas. Y por eso yo ahora pregunto, pero un Troyanqui que llegó hace una semana, ¿puede ser más en serio que un Alexander Díaz que viene hace 2 años por lo menos peleando y demostrando? Yo no lo puedo creer. Ni me diga eso porque estoy recaliente. Con el tema de Alexander Díaz, en lo personal estoy muy caliente. Y venimos discutiendo hace rato si Santo o Alexander Díaz. Después van en gusto, van en confianza, lo que quieras. Pero en serio, traes un tipo, por más bueno que sea, capaz el día de mañana es el 9 histórico de San Lorenzo. Pero hoy llevás una semana y ya limpiaste a los otros dos.
Es una falta de respeto. Acá veo un comentario en Twitter que dice, bueno, yo la pregunta que hacía si Pitón jugar de volante por izquierda, pone Chris, no sé, porque el pobre Gattoni que se la pasa tratando de tapar cagadas de Blaghieri y Peruzzi, si lo dejás sin Pitón se pega un tiro, dice. Bueno, si quieren entramos en lo que va a ser la previa del partido del sábado, el clásico con Huracán, el clásico de barrio, el nuevo gasómetro. Mismo horario, 9 y media, muchacho. Estamos acostumbrados ya, fija, ¿no? Juega San Lorenzo, es 9 y media. Horario justito para un vermucito, una cervecita y ver el partido. Para sacar una milanesa napolitana. A mí me corta el medio, los partidos de las 9 y media me están arruinando últimamente. Si alguno puede ahí, bueno, chequeando un poco el historial con los quemeros. Te lo tengo acá abierto, Santi, si querés. Ah, bueno. Dale nomás. Te lo repaso. Historial entre San Lorenzo y Huracán, el clásico del ciclón. Tenemos en total 170 veces que nos vimos las caras, de las cuales San Lorenzo ganó 82 veces y Huracán apenas 43, porque son muy pechofríos, y empatamos 45 veces. Pah. El clásico más desparejo. El clásico más desparejo. Desparejo del fútbol argentino, eso mismo iba a decir. Clasiquito. Igual, ahora. Sí, son más que hijos, son, como se dice, ¿no?, en la jerga del ambiente futbolístico, ya son nietos, ¿no? Pero sí hay una realidad y no tenemos que ser, no tenemos que escaparle de esa realidad, que últimamente, más allá del último partido que le terminamos ganando con un buen partido de Monetti en ese día. Después nos está costando tanto jugar contra Huracán, contra Boca, no estamos logrando conseguir resultados. Nos cuesta jugar contra Central Córdoba, Johnny, Por eso voy, que más allá de que son nuestros somos hijos, una kermés. Últimamente, en los últimos años nos está costando y es la realidad. Bueno, se habla de que Gattoni va a ocupar la saga central con Balaguieri. Veníamos hablando un poquito de eso, de Gattoni afuera. Y también Troyaski por el tanque Díaz o Di Santo. Vamos a ver cómo define el equipo. Ya faltan tres días, pero. Sopa. Sí. Di Santo o Díaz. Después creo que Melano, no sé qué va a pasar ahí en esa posición. Está también Oscar, que el otro día entró. Hay que ver. Faltan tres días todavía. Pero bueno, de cara sí, al sábado. Es muy distinto. Si juega Melano, si juega Oscar, tiene que cambiar el esquema. A ver, Oscar Romero no puede hacer lo que hace Melano, ni Melano lo que hace Oscar Romero. Me parece que ahí tiene que dar un quiebre y sacarse las botas, eso de morir con la bota puesta, de este mi esquema y muero con esto. No, si pones un jugador que no es para ese esquema, tenés que adaptarte vos a los jugadores que querés poner en cancha. No puedes mandar a jugar a alguien de hacer la banda cuando el tipo te rinde bien atrás del 9 o una especie de enganche. Claro, Vita para mí no va más de por afuera, ¿no? Tiene que jugar en el segundo delantero. No. Sí, tal cual, otro también. Totalmente de acuerdo con ustedes, muchachos. No tengo mucho más para agregar. El árbitro va a ser Facundo Tello. Es la fecha interzonal, por eso San Lorenzo juega dos partidos consecutivos de local. Y hay que ganar porque tenemos tres puntos, ya tres fechas, muchachos. Quedamos muy lejos ya si no ganamos este partido. Y te empezás además a tenés que todo. Sí, tenés que ganar además, claro, para algo psicológico inclusive. O sea, la Bobe tiene que encontrar el 11, poder decir estoy armando el equipo, porque si no, perdiste 4-0 con Central Córdoba, después perdés el clásico, es un golpe muy duro anímicamente, de banca para uno además. Es un partido que tenés que ganarlo con los dientes si es necesario. Después, bueno, San Lorenzo va a jugar el día miércoles, creo que 7:30, así que vamos a ver después del programa, a ver a qué hora lo vamos a hacer, pero no va a tocar justo ese día. A las 7 en punto tengo yo, Santi. Ah, 7 en punto, bueno. Pero está a confirmar, es verdad, pero más o menos creo que se baraja ese horario. Así que bueno, vamos a tener que ver el calendario, porque el calendario apretado, después jugamos con Banfield. El domingo a las 9:30 también.
Johnny, vas a putear de vuelta ahí. Siempre 9 y media. Sí. Me tengo En que la cancha de sumar Banfield a... jugamos. Sí, esa es verdad, partido de visitante. Y después de vuelta, el nuevo gasómetro. Por la vuelta del repechaje. Contra la Universidad de Chile. Así que bueno, veremos ahí cómo va el primer partido y cómo lo terminamos de liquidar o aguantar el partido. Hay que ver el equipo si lo puede, si va a estar rotando con Banfield. Yo creo que con Banfield va a tener que rotar. Y pero era el otro día también hicimos referencia a eso, cuando decíamos de Creo que sin son conocer, obviamente, ¿no? 6 partidos en 3 semanas. Ah, bueno, sí, pero todo depende de los resultados. Por ahí va a tener que rotar por cuestiones, ojalá que no, ¿no? Por seguir buscando el 11, porque creo que si ahora, el fin de semana, pone un 11 y San Lorenzo juega medianamente bien, ¿qué va a andar cambiando para jugar el partido de ida de la Copa? Me parece que si el equipo. Dentro de todo, del fin de semana, ojalá que rinda. No, no, ¿qué va a andar cambiando? ¿Para qué experimentar? ¿Mantener ese 11 o seguir probando con ese 11? Creo yo. Sí. Sí, todo depende de los resultados. Para mí el único que se salva por ahora del otro día fue Ramírez. El único que corría e intentaba un poco. Sí, Bracchieri, ¿no te gustó? Y lo que pasa es que después tuvo el error del cuarto gol y... Sí, por ahí un poco para Con abajo Colón quedó sí me eso, pero. gustó. Que jugó bastante prolijo. Pero el otro día, bueno, ya el No, yo equipo... creo que hay muchos. Sí, termina, Santi. No, no, yo que el otro día ya de 4 puntos para abajo la mayoría del equipo. Claro, pero yo creo que a veces cuando el equipo anda mal, viste, es eso. Seguramente hay jugadores que con el equipo andando bien pueden demostrar. Yo a un Melano, a un Jalil Elías. Le sigo teniendo fe a que cuando se encuentre el equipo pueden demostrar. No, no les bajo ya el pulgar. Bragheri y Ramírez me gusta, ya lo dije, Pitón, Donati, no, no los, Gattoni, perdón, no los toco. Ángel Romero me parece que debería estar. Y después tenemos buenos nombres ahí. Di Santo, Tanque Díaz, mucho más por detrás, a mi gusto personal, Troyanki, Ubita Fernández, Oscar Romero. Tenés para probar y jugar mitad de cancha para adelante. Más que nada en tercer tres cuartos. Así que es una cuestión de que Dabove encuentre el equipo, de que los jugadores estén confiados y el que entra tiene que rendir. No puede ser que entra uno, sale el otro y ninguno rinde. Son todos nombres de jerarquía y si no, limpiamos a todo y ponemos a los pibes, porque si no es al pedo todo esto. Qué relegado quedó Hauch y Peralta Bauer, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está lo que venimos diciendo con los pibes. El pibe Hauch, las veces que entró, anduvo bien. Que fueron muy pocas, de hecho. Pero bueno, hay que ganar como sea el sábado, así mentalmente el equipo levanta un poco cabeza para de cara a la Copa Libertadores. No sé. Que ponga quien sea, hay que ganar. Encima del técnico, otra derrota con Huracán, ojo. Porque Otro difícil. más, ¿no? Otro más se van a comer. No, espero que no, pero ya tres al A hilo ver, sería difícil. y es mucho. Sí, es mucho. Pero bueno, San Lorenzo es verdad que tiene una agenda movidita y hay que ver cómo sale. Ojalá que de la mejor manera, ¿no? Pero de no darse resultado y se va a empezar a cuestionar, ¿no? A Dabobi. Y yo creo que más que nada hay que cuestionar si esto no mejora. A los jugadores, cuánto, todos los problemas son de los técnicos, a los jugadores, a la dirigencia, no puede ser que siempre el problema sea el técnico. Acá yo tenía domingo. Ah, no, ellos ya lo dijimos con Banfield. Domingo con Banfield en el sur. Y al otro miércoles la vuelta contra U de Chile. Sí, acá yo veía en una página que el partido del miércoles con la U de Chile me lo ponía a 9 y media. Capaz que está desactualizado igual. No, pero creo que sí a confirmar. Yo lo veo acá a las 7 en punto, pero aclara entre paréntesis a confirmar. Ah, Pero yo en la mayoría de los medios que revisé decían 7, 7 y media, vi más a las 7. Por eso se reconoce. Pero bueno, puede llegar a ser modificado en el paso de los días.
Bueno, pronóstico para el sábado, muchacho. ¿Quién hace el gol? ¿Cuánto sale el partido? 2. Vamos a jugar un poquito Yo ahí, la gente también vaya poniendo en el chat. sí, yo me la juego con un. Mira, justo un 2-0 le vamos a poner. Un 2-0 mete un gol el Ángel y entra Alexander desde el banco y liquida el partido. Casa. Complicado, complicado, pero a ver, a ver. 2-0, está bien. Vamos a bancarlo Johnny, pero hay un gol de Ángel y hay un gol del pibe Gattoni de cabeza. Vamos Eso. todavía. Si es que juega, ¿no? ¿Vos, Santi? 1-0. Apretado. Adivinen quién hace el gol. Pitón. No. Gordillo. Nah, Me sorprendiste, en serio, ¿eh? Me parece que no tiene ningún gol en toda su carrera. Y bueno, siempre hay una ¿Por qué primera no? vez. Sí. Yo tengo una fe ciega. Con la foto que subió La, hoy, el debut. olvídate. Bien arriba el debut. Sí. Yo con que no termine expulsado ya me voy contento, ¿eh? Con esa cara. Que haga un buen partido. Con Pitón. Llega mucho. Bueno. Puede Bueno, estar no sé jugando. si Yo les... acá tengo. Lo importante es eso, que tengamos una Ah. victoria y Sí, Johnny, una dale. linda noche. ¿Qué vas a decir, Johnny? No, acá tengo que hablar recién del partido de ida de la Copa. Yo en la publicación había puesto 9:30, si no me equivoco. Sí, 9:30. Los dos a las 9:30, tanto el del 10 como el 17. Claro, pero viste que a veces no se actualiza, o no sé. No sé cuándo estará. Acá yo tenía a Johnny lo de la audiencia pública, cómo iba. Hoy fue el quinto día, ¿no? De Sí. presentaciones. El quinto, sí. Apabullante, la verdad que muy. Están dando cátedra, No sé si se quiere. yo acá tengo actualizado 400 a Sí. personas a favor, que es el 96,4%, y 15 solamente en contra, a favor de la ley de Sí, pues. personificación. Puede ser porque todos los días están siendo medianamente iguales entre el 94 y el 96% a favor y entre el 3,5 y el 4,5 en contra. Ahora he escuchado, me tomé el tiempo de escuchar a la gente que se opone, ¿no?, al estadio en la Avenida La Plata, y la verdad que no encuentro más allá de que yo quiero la vuelta, no encuentro decir, bueno, los entiendo por este lado, porque la verdad que me plantean esto y sí, tienen razón, no encuentro un fundamento, un argumento que me diga, pará, tenemos que rever a ver qué hacer. No, me parece que todo el que ha declarado en contra, no, sin argumento, sinceramente sin argumento. Mira. Y es hasta el 14 de marzo, me parece. Nueve audiencias, puede ser que yo me enteré hoy que eran nueve audiencias. Ah, sí. Para la quinta, cuatro. Sí, capaz que Ma son dos por mañana. semana o... Ma mañana no, el 5, si no me equivoco, que sería el viernes, Claro. está la otra. Si no me equivoco, ya te lo confirmo, pero creo que mañana no hay, sino el viernes. Está bien. Marcelo creo que había puesto. Vamos a ver cómo sigue la encuesta de Monetti, a ver si está actualizada. Un votito más, mirá, 44 votos. Monetti debe seguir siendo el arquero titular. 86,4% dice que no. Y el que debe continuar, 13,6%. Bueno, por ahora la gente no lo banca el mono. Pero Dabove me parece que lo va a bancar. El Vamos, acumulado que pibe de Beque. decías, el acumulado que decías vos, Santi, recién es 96,4 a favor, 400 votos, Ah, sí, está y bien. 3,6 en contra, 15 votos en contra. Sí, entonces estaba bien. Bueno, veremos cómo sigue, pero ya parece un resultado irreversible, ¿no? Sí. O sea, es contundente que el vecino y la vecina del barrio quieren. Es más, porque han declarado gente no hincha San Lorenzo, hincha de Claro. Racing, de River, Sí, lo siempre vi. a favor de la vuelta. Bueno, no sé si les queda algo, si no, nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Por mi parte,
todo dicho, esperemos un buen resultado el sábado y tener la semana que viene una semana algo más feliz. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero San Lorenzo pierde y te amargas el fin de semana. Sí, ¿no? Sí, además de esto de jugar siempre 9:30, te agarran la cena, como decíamos hoy, en mi caso, y ya después no puedes comer, si estabas con gente y no querés ver a nadie. La vez pasada estaba comiendo con gente, con mi cuñado, y estábamos ahí 4-0 con Central Córdoba, quería tirar la mesa por la ventana. Así que bueno, esperemos que sea un buen resultado. Vamos a ponerle ese voto de confianza a Gabove, que parece un tipo que puede agarrar el timón y dar un volantazo. Así que ojalá que podamos mostrar ante todo actitud y que somos San Lorenzo, carajo. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esto ha sido el programa número 20 de Info San Lorenzo Radio. Para los que se sumaron recién, bueno, San Lorenzo va a jugar el sábado a las 9:30 el clásico con Huracán, árbitro Facundo Tello. Después vamos a estar también con el partido con la U de Chile, con la Universidad de Chile el próximo miércoles, también analizando eso. Y bueno, esperemos buenos resultados del ciclón de Dabove, a ver si revierte este panorama. Muchas gracias a todos ahí los que estuvieron ahí del otro lado mandando mensajes y siguiendo esta transmisión. Y nos veremos el próximo miércoles. Barrio de Boedo hay carnaval. Yo te sigo a